Estamos en la escuela Suecia, concretamente detrás de la escuela experimental en Las Piedras, comúnmente más conocida por la escuela Recuperación, donde hay una escuela compleja, difícil. A nosotros nos interesa, difícil porque, vamos, la sociedad también de alguna manera va segregando a la gente y tenemos gurises con muchísimas dificultades. Acá tenemos a la ministra de Suecia que anda de visita por el Cono Sur, no sé si por Uruguay, Uruguay estamos ahora acá, un sábado precioso. Me enteré ahí que este sábado ya te vas para Suecia. Bueno, ¿cuántos días sé que estás acá? Gracias por la entrevista. Gracias a ti. Nosotros llegamos el miércoles y nos vamos hoy. ¿Venís derecho de Suecia o...? De Chile primero. ¿De Chile? Sí. ¿Qué impresión tenés de Chile y de Uruguay? Sí, veo que son países con muchas intenciones de avanzar en términos de derechos humanos e inclusión. Yo creo que este colegio donde estamos ahora es un muy buen ejemplo de eso. ¿De inclusión? De inclusión y para que todo el mundo tenga sus derechos, digamos, pero realmente en la vida cotidiana. Y educación es un derecho. Se estipula, por ejemplo, en la Convención del Niño. Y por eso me parece que este colegio realmente trata de hacer a los niños, bueno, darles formación, pero, por supuesto, pero también hacerles participar. Y tengo la impresión de que también se sienten escuchados, que también es importante según la Convención de Derechos de Niños. Tu ministerio es muy similar a uno que tenemos en Uruguay que se llama Mides. ¿Cuál es cómo se llama tu ministerio? Se llama el Ministerio de Asuntos Sociales. ¿Ministerio de Asuntos Sociales? Sí. ¿Qué atienden? Infancia. Infancia, tercera edad, igualdad de género, salud, eso más o menos, salud pública también. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista del gobierno? Porque eres parte del gobierno de Suecia. ¿Cómo ves Latinoamérica hoy? Yo veo que Uruguay es un país, como dije, con mucha ambición en mejorar la vida de la gente en términos de implementación de derechos. Por ejemplo, he visto el ejemplo de la legislación contra violencia contra mujeres. Hemos firmado un convenio sobre derechos de niños con el gobierno uruguayo. También veo que se garantiza derechos sexuales y reproductivos y derechos LGBT. Y eso son cosas que son importantes en Uruguay, por supuesto. Pero yo sé que la gente también mira a Uruguay desde la región. Así que cualquier paso que se tome en Uruguay para mejorar derechos es importante también como buen ejemplo en la región y da mucha esperanza a organizaciones, tal vez a padres en la situación como la que tenemos aquí. Además de ahora mundialmente quizás nos están conociendo por eso que tú marcas, además del fútbol, que nos conocen mucho en Uruguay y en América. Yo sé que es muy importante aquí, no soy experta, pero yo sé que es muy importante. En mi país también. Bien, ¿cómo está tu situación en Suecia? Para que se enteren los uruguayos. ¿Cómo es? Un petito resumen. Bueno, Suecia es un... ¿Cómo estamos hoy políticamente, cómo estamos económicamente en esta situación mundial? ¿Cómo lo ves vos a tu país? Sí, Suecia es un país de alto nivel de vida en comparación con otros países también, en comparación con otros países europeos. ¿Qué población tenemos? 10 millones. 10 millones. Tenemos un gobierno que consiste del Partido Socialdemócrata y el Partido Verde. También tenemos por el momento una economía muy fuerte. Y básicamente, la economía, ¿en qué se mueve? ¿Cuál es el eje fundamental? ¿Uno, dos, tres ejes de la economía de tu país? Bueno, lo que pasa ahora es que tenemos un crecimiento económico muy importante por Europa. También más y más gente entra en la fuerza laboral y las tasas de empleo se están incrementando, tanto para mujeres como para hombres. Y yo creo que Suecia también es conocido por tener altos niveles de igualdad de género y también derechos de niños. Y en eso estamos también trabajando fuertemente. Recién hemos presentado el presupuesto nacional, que tiene muchas medidas e inversiones, diría yo,
en el fortalecimiento de igualdad de género, sectores donde trabajan muchas mujeres y también con recursos para familias con niños, por ejemplo. ¿Y cuál es la situación actual de la zona más humilde que tengamos de la franja en Suecia hoy? Que acate a tu ministerio en particular. Sí, así es. Tenemos un sistema de servicios sociales y yo soy responsable. La idea, digamos, de la, del estado de bienestar es que tiene base en que toda persona que pueda trabaje, ¿no? en el mercado de trabajo, para que se pague impuestos, para que tengamos dinero para financiar salud, colegios, lo que fuera. Entonces, hay muchas medidas y programas para que los adultos puedan trabajar, también si están lejos del mercado de trabajo al principio. Pero si no puedes trabajar, si no hay cómo, entonces sí hay también programas para sostener a una familia o una persona que no tenga posibilidades de trabajar. ¿Cuáles son las aristas a destacar de tu gobierno? Porque en realidad en Europa hay problemas de trabajo, hay problemas de inversión, hay problemas de gente de África que está ingresando, muchísima gente en el mercado laboral que necesita trabajo, necesita comer. ¿Cuál es el mojón clave por el cual Suecia sigue creciendo? Yo creo que justo para eso, nosotros tenemos una larga historia de migración y migración. Por ejemplo, hay 5.000 personas que se autodefinen como suecos uruguayos. Hay también la colonia sueca uruguaya. Sí, que llegó durante la dictadura en Uruguay y mucha gente se quedó, algunos volvieron, pero muchas familias, ya son generaciones, se quedaron. Y es un ejemplo, pero tenemos una historia larga de inmigración y la verdad es que esas personas realmente han contribuido a fortalecer nuestra sociedad, nuestra economía y la inclusión de la sociedad. También es cierto ahora que hay una presión bastante fuerte encima de Europa porque hay mucha gente lamentablemente que busca protección, por ejemplo, de la guerra en Siria y en situaciones complicadas como en Irak, Irán, Afganistán, etc. Sí. Y entonces, lo que pasa es que lamentablemente Europa no se encuentra en una situación donde los países se abren para dar la bienvenida a esas personas. Y nosotros en Suecia hemos recibido muchísimas personas en el año 2015. Llegaron casi 200.000 personas el mismo año. Eso ha creado una presión demasiado grande encima justo de los sistemas que tenemos de apoyo social, por ejemplo. Así que tuvimos que cambiar nuestras leyes en relación a migración. Mira. Sí, Suecia y Alemania hemos tomado mucha responsabilidad, pero eso es una cuestión que se habla mucho en Europa. Claro, yo también pienso que es importante que terminen las guerras, ¿no? Así los conflictos armados. Y Suecia y Uruguay somos también contrapartes, amigos en el Consejo de Seguridad. Así que sí, así que es importante que las personas tengan posibilidad de quedarse en sus países de origen también y tener vidas dignas y posibilidades de encontrar una vida allá. Totalmente casual la entrevista. No creo que vaya a ir a Suecia, queda lejos para ir a hacer otra entrevista, me están haciendo señas que te tienes que ir. Perfecto, sí. Te agradezco enormemente. Gracias a ti. Y a ver si puedes venir en verano, que es muy lindo acá. Me encantaría. Es muy lindo el verano, es muy lindo, hay playas muy bonitas. Me encantaría, mira, gracias. Los alumnos. Sí, eso es una masita sueca, gracias, ¿no es cierto? Gracias. Gracias a todos. Hasta luego.